Yo escuché un material que tenía que ver con un testimonio de Claudia Villafañe, como que yo la hostigo a ella y a sus hijas. Exactamente, Ventú. Es la información que arrojó Diego Esteves hace poquito, ¿no? En donde supuestamente Claudia Villafañe se expresó y dijo cosas acerca de Ventura. Sí, a ver, Claudia, la verdad, en un tono muy tranquilo, digo, como se la ve en sus apariciones públicas, me llamó el día que Ventura, creo que Sí. Una pregunta para mí que es importante. ¿Sí? ¿Llamaste vos o te llamó ella? Me llamó Claudia. Ah, ella llamó. 10:30 de la noche, evidentemente tenía necesidad de aclarar una serie de cuestiones a partir de lo que había dicho Luis respecto al juicio de Estados De los Unidos. Departamentos en Estados Unidos. Eso en Unidos. Primer lugar. Después yo le abrí otros temas, lógicamente, que tenían que ver con Dalmi Yanina. Sí. Ella, bueno, dijo algunas cosas respecto a Creo Luis. Creo que fue puntualmente cuando Luis hizo referencia a unos departamentos que ella había comprado en Estados Unidos, en donde se anotó como soltera, y yo le dije a Ventura, pero Claudia ya salió como disculpada de todas estas cuestiones. Y vos dijiste otra palabra, Ventura. Que había sido prescripta. A ver. Exactamente. Y por eso me parece que Claudia... Digamos que los delitos habían prescrito. Eso. Y ella me aclaró que no era así, que había tres delitos, si es cierto, el de enriquecimiento ilícito había prescrito, pero el de robo y fraude no, y por eso ahora la sucesión se va a tener que hacer cargo con un fallo a favor. Hay algunos textuales que podemos compartir. Vamos a repasar. La mayoría, lógicamente, dirigidos a Luis, y él tendrá la oportunidad de responder. Luis Ventura está ensañado conmigo y con mis hijas, a partir de lo que sostiene Luis, de la falta de cuidado a Maradona de parte de sus hijas, y al tema juicio de Estados Unidos, donde aclaro también que Dalmi Yanina no apoyaron ese juicio y que decidió seguirlo. Dieguito Fernando, con la representación de su madre y sus otros dos hermanos. Luis solo le apuntaba a Dalma y Yanina cuando los otros hijos de Diego también podrían haber intervenido. Se refiere a los últimos días de Diego Armando Maradona, ¿no? Que Luis Ventura señalaba a Yanina, que vivía cerca de la casa en donde había estado Diego. Y los todos últimos los... meses también, exacto, ¿no? Sí. Donde, bueno, Luis decía por qué no entraban, por qué no... Digamos, pasaban por encima de la guardia, era su papá. Bueno, y después el último textual donde, bueno, ella habla de sí misma, deja las hijas a un lado y dice, jamás le robé a Diego Maradona. Mm. Bueno, algo que no sé qué decís, Ventu. Más de lo mismo. Siempre, Claudia tiene una particularidad. Hay una parte de ella que a mí me enternece y hay una parte que me indigna. Siempre utilizó voces ajenas a lo que es nuestro vínculo. Ella supo llamarme en algún momento, supe intercambiar información, mantuvimos largas charlas, pero la verdad siempre me dejó afuera de todo, de la información, de los negocios que ella hizo, en detrimento a lo mejor de medios a los que yo representaba, simplemente porque eran medios muy populares o medios pobres, ¿no? Siempre tuvieron las prioridades aquellos pulpos mediáticos donde detrás de una nota había un negocio y donde había un montón de cosas que yo hasta lo entiendo y no está mal que lo haya aceptado. Pero vos decís que te dejó afuera, entonces ¿qué? No, que me dejó afuera, que me dejó afuera la información. ¿Y tenía un compromiso para con vos? Con todo el periodismo, no conmigo. Todo el periodismo. Quiere decir que ella digitaba de acuerdo al negocio. Pero yo la entiendo porque sé que en el medio estaba Diego. Y Diego era un tipo muy difícil. Con todas sus parejas, incluida la señora, la tengo presente acá, que desmienta, es así. Cuando formaban y normalizaban la relación, vos dejabas de tener contacto con esa persona. Yo tenía una relación con Rocío. Ella se amigaba con Rocío, yo ya me daba cuenta que estaba arreglada con Diego porque no se levantaba más el teléfono. Claudia lo mismo, Verónica lo mismo. Entonces yo sabía cómo era el juego de Diego, que era un tipo embromado para sostenerlo. En el caso de Claudia, lo que a mí me molestaba era que ella hablaba conmigo para frenar una información o para tratarla, para desviarla. Y entonces... lógicamente, yo le respondía diciendo, mirá, esta información viene a este lado, viene por este lado, viene. Si lo podía frenar y era algo que realmente estaba
de manera versión o inestable lo frenaba, pero había veces que era contundente y había que publicar. ¿Pero para de Diego Maradona o que afectaba de cualquier, a Claudia? De cualquier cosa que tenía que ver con el entorno maradoniano. A los dos minutos, Claudia llamaba a las autoridades de ese medio para frenarlo. Pero perdón, Luis. Voy a dar un punto. Puntualmente, Costi Vigil, un día yo terminaba de hablar con Claudia, vino y dice, vos estás hablando esto con Claudia, pero ¿por qué? Mirá que es amiga de la editorial. Entonces, está todo bien. Pero entonces quiere decir que siempre había una argucia, un amparo judicial, un reclamo, siempre había cosas que conmigo se hablaban de una manera. Y después, en el afuera, yo podía contar un montón de cosas, de diálogos que he tenido personales, y no lo voy a hacer, con Claudia, que en determinado momento, cuando ella chocó yendo con un coche, con una pareja que no era Maradona, ni era nadie de los conocidos, esto está en una comisaría, hay una denuncia, hay gente lesionada, hubo un auto que chocó a las 4 de la mañana, es decir, y yo hubo cosas que las frené y no las publiqué, justamente por un llamado. Entonces yo lo que digo es, acá también, en determinado momento, teniendo yo diálogo con ella, en determinado momento llamó y no me llamó a mí, claro, que soy la cabeza visible, Secretos Verdaderos, sino que llamó a la producción para que le pasaran un tape de una nota que había salido en Secretos Verdaderos cuando el diálogo era conmigo. Claro. Entonces yo digo, está todo fenómeno, está todo bien. Pero no nos hagamos lo distraído de las cosas. ¿Pero no crees que ella en algún punto tiene razón, digamos, de cortar el diálogo con vos cuando, bueno, siente que vos te pusiste de la vereda de enfrente, que se hizo un discurso, pero, por ponerle un nombre al discurso de Morla, que sostiene... Ahí está el error, ahí está el error. Y que la justicia eso es dice, un no, desconcepto no periodístico. No es ponerse en la vereda de enfrente o en esta. Hacer periodismo es hacer periodismo. Claro. No es estar en esta vereda o aquella. Vos tenés que informar. Claro. Le duela a quien le duela. El periodismo es informar. Y hay gente que no lo entiende. A ver, el universo maradoniano, en su mayoría, no entiende que el sí dieguismo durante años fue la tiranía del periodismo argentino. Maradona no se podía tocar. Vos no podías decir que el control antidoping le había dado positivo, no podías decirlo. Vos no podías decir que Verónica Ojeda tuvo un incidente con agresión, violencia de género, todo lo que denuncia ella, violencia de género. Ahora, si pasaba en el mundo Maradona, eso no existía. ¿Entendés? Con Verónica Ojeda se tapó un incidente de violencia en México y fue tapado con denuncia y todo. Y nadie se enteró, todo el mundo miraba para otro lado. ¿Entendés? Entonces... eso, ¿por qué no le preguntan a Riquelme porque estaba peleado con Maradona? ¿Por qué no le preguntan? ¿Sabes por qué? Porque querían que fuera Riquelme a mear un antidoping, porque sabían que si iba a Diego daba positivo. Esa es la verdad. Y el representante de Riquelme dijo, no, Román no va. Y listo, ese fue el quilombo. A ver que me lo desmientan, que me lo desmientan. Y Luis, después de toda esa relación que vos tenés de años con Claudia, ¿por qué no te llama directamente a vos? ¿Por qué corta el diálogo? No si sé, sabe que no vos sé, sos periodista. No sé, pero vos fíjate lo que dice la señora Claudia Villafaña. ¿Qué es lo que dice? Que yo estoy ensañado. Sí, con ella y con sus hijas. Y con sus hijas. Sí. Por casualidad. Hace un par de horas yo tuve una comunicación con Dalma de... no sé si fue hora. Bueno, pero gracias a esa conversación ya no te referís más a Dalma porque eso es lo que pactaste. Pero convengamos en que cada vez que tenés oportunidad le pegás. Claro, a Claudia, o a Karina, o a Dalma, o a alguna de las chicas. ¿Por qué me llama Claudia? ¿Por qué me llama Claudia ahora? ¿Por qué te llama? Porque vos das una información, obviamente que la información venía de la vereda de enfrente, porque con Claudia no hablas, ella no te llama y no te da la información. Y la información, según ella, era inexacta. Vos perdón, decís que ¿pero por qué? El delito pero, había sido prescrito. Pero ¿por qué no de la vereda de enfrente? ¿Por qué no van y averiguan en la justicia norteamericana? A ver, no vaya a ser, dice, prescripta todo. Lo penal no prescribe, les quiero decir. Ustedes saben que en el fuero penal no hay prescripción. Es que la justicia, bueno, no sé cómo es eso. Acá ¿cómo, había cómo ingresó, ¿de dónde ingresó el dinero? ¿Cómo ingresó a Estados Unidos? Es que sí, si hay, profundice hay que investigarlo. Ese dinero para comprar propiedades. ¿Cómo ingresó? ¿Saben que eso es gravísimo? Sí. Es un delito muy jodido en Estados Unidos. Hay que ir a averigüen, a ver si miento. ¿Sabés cuál es el dolor de Claudia? Y calculo que también de sus hijas. No hablé con las hijas, pero me imagino que será el mismo. Que con un argumento falso, porque fue falso, que Claudia le robó a Diego, por lo menos
en la justicia no se pudo probar. ¿Por qué no se lo dijo porque a Diego? Ahora la sucesión le va a tener que pagar a Claudia por todo lo que ella gastó. ¿Por qué no se lo dijo a Maradona? ¿Por qué no se lo dijo al padre de sus hijas? Porque había intermediarios que evidentemente... No, pero de la misma manera que la están acusando públicamente, hubieras desmentido públicamente. Bueno, a ver, ¿por qué seguía prendida de la teta de Maradona? ¿Por qué seguía prendida si todo lo que decía Diego era de enojoso, era contrario, era agresivo? ¿Por qué no salió y dijo lo que tenía que decir? Porque en su momento le llenaron la cabeza a Maradona para que diga que Diego, que Claudia era una ladrona. Y además había como en ese momento Diego Luis repetía, no sé por qué. Bueno, repetía. Bueno, no, y nadie sabe por qué. No, pero en ese nadie momento, sabe por qué. En ese momento a mí me pegaron un bolón en el culo, en intrusos, y nadie sabe por qué. ¿Ustedes se creen que fue gratis? Después terminan organizando el casamiento de Rial, el conductor. Una semana después sale Yanina Maradona a hablar después de haber negado durante años notas e intrusos. Cuando me pega el boleo en el culo a mí, aparecieron todas las notas. ¿Qué? Esperá. Estamos llegando a un punto muy doloroso en tu vida, Ventura, entonces, que te estás desabrochando el costo estoy porque estoy gritando. Camisa.